la perspectiva que las chicas han tenido en el hecho de hacer este documental es poder visualizar la realidad de todo este fenómeno que es la migración de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar y los cuidados. No solamente somos herramientas, no solamente somos una pieza en una estructura, sino que somos seres humanos y el hecho de ser mujeres nos involucra dentro de un mundo de cuidados y mantener dos situaciones muy paralelas y muy chocantes y frustrantes y dolorosas para nosotras. El haber dejado a nuestros seres queridos, muchas de nosotras, a nuestros hijos, padres, a cargo de otras mujeres, siempre de mujeres, y migrar hacia un país para poder hacernos cargo de otras familias. Dejamos lo que es nuestra esencia a cargo de otras mujeres que se dedican en cuerpo y alma para eso, porque somos empujadas por una realidad y una política mundial de opresión, de capitalismo patriarcal, en el que entran a tus pueblos, entran a tus ciudades, entran a tus culturas y te despojan y te arrancan lo poco que tú puedes sobrevivir y te obliga a buscar un desarrollo en otros lugares. Sindihogar es el primer sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados. Era una tabla de asociaciones y grupos de mujeres, activistas y más que nada migrantes, que venían luchando por ciertas desventajas y abusos que se cometían contra nosotras. ¿Por qué un sector de mujeres se decide a formar un sindicato? Porque pensamos y siempre hemos creído que el institucionalizarnos nos haría un poco más fuertes para poder negociar con las entidades del Estado. Entonces, ahí es donde decidimos formar y consolidar el sindicato como tal, como entidad jurídica, y desde ahí lanzar nuestras reivindicaciones para poder pelear con toda la libertad del mundo, sin depender de estructuras ni ejes ni sistemas patriarcales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay asociaciones y grupos de mujeres que están supeditadas bajo las voluntades de sindicatos mayoritarios. Entonces, ¿qué hacen estos sindicatos, liderados por lo general y casi siempre por hombres? Les dicen que tienen una ayuda económica, pero siempre y cuando hagan las cosas que ellos permitan hacerle. Entonces, lamentablemente, este grupo de mujeres solamente se dedican a reunir mujeres para capacitarlas en qué, en catalán, en corte y confección y en cocina. Nosotras creemos que el deber de las asociaciones de la mujer activista, trabajadora del hogar o migrante, no es en el hecho de capacitar o de darle cursos a las mujeres que van llegando o las que tienen este problema. Nuestro deber es empoderar a toda mujer que esté siendo oprimida, empoderarla, hacerle reconocer sus derechos y luchar frente, como institución, frente a las otras entidades políticas, para poder dar a conocer la situación real de las mujeres en sí. No queremos vivir bajo el paraguas de ninguna entidad. Somos precarias, sí, hacemos proyectos autogestionarios, también hacemos el catering, sabores y saberes, tenemos el arte textil y tenemos el hecho de poder manifestarnos en cualquier lugar libremente y a través de estos proyectos poder darle la independencia a nuestras compañeras para que puedan luchar y hablar y decir frente a cualquier medio lo que necesitamos decir y que muchas veces se oculta.